ámbito de salud. Ese es un tema extraordinariamente complejo, es un tema además extraordinariamente humano. Es un tema sobre el que hay que ser, en nuestro criterio, hay que ser muy responsable. Y por eso hay que, en primer lugar, pensamos nosotros, rechazar cualquier intento de politiquería que se pretenda sacarle saldo a una situación que, y al sistema de salud que, y al ámbito de salud, que indudablemente sí está presentando un conjunto importante de problemas. De nuestro reconocimiento y nuestra identificación de que sí hay muchos problemas va directamente de la mano y va acompañado con el rechazo y con el planteamiento de que los diferentes sectores rechacen a quien pretenda hacer un uso politiquero de la problemática de la salud. Por eso hacemos énfasis que es un problema humano, es un problema social muy delicado. Hay diversos problemas que enfrenta el sector salud a nivel nacional. Algunos tienen años, incluso, problemas tienen algunos años. En los meses recientes hay aspectos de las problemáticas que se han incrementado producto de algunos insumos que son fundamentalmente importados y que han presentado por diversas razones problemas en la importación, porque no se han liquidado a tiempo, porque no se solicitaron a tiempo, porque no se han nacionalizado a tiempo, porque no se han distribuido a tiempo, o porque cuando al final llegan se desaparecen, se roban de hospitales, de ámbitos públicos y terminan en clínicas y en farmacias privadas. En cada uno de esos pasos hay problemas y se han presentado problemas y todavía hay una parte importante de problemas en ese ámbito a lo largo de estos meses. Desde el Partido Comunista de Venezuela, por una parte, nosotros hemos expresado la necesidad de que se discuta, se trabaje y se unifique un sistema nacional de salud. Es decir, en la propia Asamblea Nacional ha estado en debate, ya incluso durante varios años, un proyecto de ley del sistema público de salud. Desde el Partido Comunista de Venezuela, hace años y lo reivindicamos, no debe trabajarse, no debe discutirse solo el sistema público de salud, sino el sistema nacional de salud, no solo público. ¿Y qué pasa con el sector privado? En el privado no hay problema. No. Tiene que legislarse sobre el sistema nacional de salud, no solo sobre el sistema público de salud. Y tiene que ponerse en regla el sistema público y el sistema privado de salud. Nosotros no planteamos la eliminación del sistema privado de salud, que planteamos que tiene que poner, todo el mundo tiene que ponerse en regla y tiene que ponerse al servicio de las necesidades de nuestro pueblo, de las necesidades del país, porque incluso en el ámbito público de salud también hay muchos problemas que hay que solventar, paralelismo institucional que hay, que genera que se pierdan muchos recursos, genera que no se logren focalizar políticas públicas en el ámbito de salud. Son problemas que vienen persistiendo a lo largo de varios años y que tenemos que atender, que tenemos que solventar. Entonces nosotros, el Partido Comunista de Venezuela, no rehúye el tema ni rehúye la identificación de problemas que hay. ¿Qué hacer? Urgentemente necesitamos que con el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Fuerza Armada, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Trabajo, todos estos ministerios que acabamos de mencionar tienen instituciones de salud para ver y reflejar lo que hablamos del paralelismo institucional que hay. Entonces, son ámbitos que hay que trabajar y que hay que discutir, pensamos nosotros, de manera urgente. Y en el ámbito, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la importación, aquí volvemos a reivindicar la importancia de la participación de las y los trabajadores. Hay trabajadores en el ámbito de salud que están procurando organizarse en sindicato. Y todavía, a pesar de que han cambiado la responsable del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, y no la cambiaron para votarla, no, la cambiaron para promoverla. Que nosotros la cuestionamos y dijimos, hay que sacarla. Sí la sacaron, sí, pero la sacaron pero para arriba. Pero bueno, en el Registro Nacional de Organizaciones
Sindicales siguen evitando la sindicalización de los trabajadores. ¿Cómo después entonces le llega a esos trabajadores a decir, mira, vente, vamos a participar? No, porque tiene que ser una participación organizada, y por eso planteamos la necesidad del fortalecimiento del sindicalismo clasista, por eso planteamos el fortalecimiento de la figura y la experiencia y la aprobación de la ley respectiva de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Entonces, es una visión, pensamos nosotros, integral, que es importante que lo antes posible podamos generar los espacios para debatirlo y discutirlo.